cuál es la importancia de este nuevo espacio, de este espacio en red, en un momento de retracción muy fuerte con respecto a algunos derechos tan básicos relacionados con los feminismos. Bueno, en primera instancia es una gran iniciativa entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires, por supuesto nuestro Ministerio de Mujeres y Diversidades y Claxo. Importantísimo porque hay un vacío en el orden nacional, en el orden del intercambio de las provincias de nuestro país y fundamentalmente porque además esta red federal se va a extender también a un intercambio con Latinoamérica. Esto va a ser de un gran análisis durante un año de la generación de un intercambio fundamental, pero además se da en un tiempo donde hay un retroceso en las políticas implementadas para la diversidad y para los géneros y fundamentalmente en la desaparición del Ministerio Nacional. Por eso es que decimos que frente al gobierno de Milei, esta es una respuesta que se extiende desde la provincia de Buenos Aires hacia todo el país, la Argentina, y por supuesto hacia nuestra patria grande, que es la América Latina, desde México y por supuesto el Caribe también. Bueno, estamos en un momento en Argentina donde hay un fuerte ataque a todos los derechos conquistados, a las políticas de género, de diversidad, de derechos humanos y además el ejercicio de mucha violencia política. En la provincia de Buenos Aires, siempre lo dice muy claro nuestro gobernador Axel Kicillof, somos el proyecto diametralmente opuesto a eso. Por lo tanto, tenemos también una responsabilidad y un compromiso de no solo seguir sosteniendo en las políticas, los derechos, el Estado presente en la provincia, sino también dialogar con la Argentina, tramar red para fortalecer en aquellos lugares donde es muy difícil porque hay veces también gobiernos que no acompañan los derechos que se conquistaron. En ese sentido, la red desde la provincia de Buenos Aires se plantea dialogar con el país federal, con esta Argentina federal, negada, desentendida desde el gobierno nacional, pero con la patria grande latinoamericana. Están pasando cosas hermosas en Latinoamérica. La presidenta de México, países como la vicepresidenta de Colombia, digamos, una América Latina que defiende una identidad, que defiende autonomía, emancipación y que piensa en la igualdad y la justicia para su pueblo. Bueno, desde la provincia esas son nuestras banderas, nuestra convicción y el feminismo popular que abrazamos, que entendemos que llevamos en la gestión, es el que queremos ponerlo en diálogo con este país federal y con nuestra patria grande para defender todos los derechos conquistados, pero también profundizar para lograr las asignaturas que todavía están pendientes. Bueno, hoy en nuestra Argentina nos vemos completamente atacados, atacadas, atacadas por el simple hecho de ser, de existir, y es una locura completamente que tengamos un presidente que no solo avala la violencia, sino que dice no creer en la diversidad. Y yo siempre digo esto, tus creencias son creencias, pero yo existo, mi existencia es realidad y no puedes hacer nada con eso. Entonces yo siempre digo, acá estoy y no me voy. Y más que nunca hoy con esta red es, acá estamos y no nos vamos. Escuchanos o escuchanos. Yo siento que hoy más que nunca, no solo las mujeres, sino los varones y todo el mundo debe de unirse a esta red porque realmente tenemos un presidente que no es que te odia, se odia y por eso nos odia, así que por eso nos ataca. Por eso es muy importante la red, porque Argentina es comunidad, Argentina es justamente bancarnos, es darnos la mano cuando caemos, Argentina es eso, yo creo, va, es lo que yo creo, ¿no? Bueno, feminismos en red, de eso se trata, ¿verdad? Desde siempre, quienes trabajamos en torno a los feminismos sabemos la potencia de la red. Y este feminismos en red pretende ser desde la provincia de Buenos Aires, desde este espacio que estamos ahora, la Galería de las Mujeres, que fue desarticulada a nivel nacional e instalada aquí en la provincia de Buenos Aires, la creación de un espacio de resistencia y de construcción de alternativas desde la provincia de Buenos Aires para toda la Argentina y para toda la región latinoamericana y caribeña, y en el camino inverso, desde nuestra región latinoamericana y caribeña para apoyar las alternativas en el marco de este momento tan complejo que está atravesando Argentina. La idea es, como siempre y como hacemos siempre en Claxo, articular conocimiento, feminismos en este caso, y política pública para tratar de, uno, que los derechos que ya se habían logrado no retrocedan y, dos, construir nuevas alternativas que también construyan ese espacio
que seguramente vendrá después de este momento tan complejo que está atravesando Argentina como país. Y queremos destacar en eso la articulación y la colaboración del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de su gobernador, de su vicegobernadora, de su ministra de Mujeres y Diversidad, en articulación con Claxo para que esto sea posible. La conformación de esta nueva red, Feminismos en Red, valga la redundancia, tiene una doble potencialidad. Por un lado, una alianza estratégica entre Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de las Mujeres con Claxo, con la posibilidad de pensar de manera articulada y de manera latinoamericana políticas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos y particularmente aportar a la situación por la que está atravesando la Argentina. Por último, en relación, se habló mucho en el panel cuando estaban haciendo la presentación de la centralidad de la provincia de Buenos Aires en este momento de restricción de derechos como lugar de resistencia. ¿Cuál es su definición? Bueno, realmente nosotros nos definimos como la resistencia en estos tiempos. Primero porque lo que se atenta permanentemente desde el gobierno nacional es contra los derechos adquiridos, la educación pública, las universidades públicas, por supuesto, la salud, la pérdida de trabajo y el sostén del salario, que es, en definitiva, la columna de funcionamiento de cualquier grupo familiar o de las personas, el trabajo, el ingreso y su vida cotidiana. En este retroceso nosotros decimos que, al contrario, aún habiendo perdido fondos, habiendo sido quitados muchísimos fondos a la provincia de Buenos Aires, nosotros desde el gobierno provincial hemos decidido seguir sosteniendo todas esas políticas y esos derechos. Y vamos a fortalecer todo lo que haga falta en este tiempo de crisis. ¿Cómo lo define el espacio de la provincia en un momento tan difícil? Bueno, la provincia, Axel lo dice muy claro siempre, es escudo y red. Aquí el pueblo, y además por voto y mandato popular, el gobierno de la provincia es un escudo de defensa, de estado presente, de empatía con el pueblo, de entender que se está produciendo dolor y sufrimiento con las políticas de ajuste y que nosotras vamos a acercar el estado para llegar a dar respuesta a las necesidades alimentarias, educativas, sanitarias, en el contexto más difícil e incluso abordando aquellas desigualdades históricas que han sufrido las mujeres, que afecta a temas como la violencia de género. Cuenten en ese sentido con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque no vamos a descansar hasta llegar a los últimos rincones de nuestra provincia, pero también encontrarnos con hermanos de nuestra patria que están sufriendo. Por eso estamos trabajando con otras provincias en muchos proyectos de cooperación para decir que creemos, la Argentina cree y defiende los derechos que se han conquistado. Estos 40 años de democracia han sido un enorme esfuerzo de nuestra ciudadanía para lograrlo. Entonces, bueno, nunca más vigente que nunca, y esta provincia de pie para que sigamos construyendo una sociedad con justicia y con igualdad. Como siempre, la construcción de espacios de diálogo social para construir alternativas para una región más igualitaria, más equitativa, más democrática y donde los derechos de las mujeres y las diversidades se coloquen en el centro. Eso es lo que estamos aportando desde Claxo. ¿Cómo? Desde nuestra experiencia de trabajo con nuestros 7 grupos de trabajo sobre feminismos y desde la experiencia que Claxo ha desarrollado en todos estos años de construcción de diálogo entre conocimiento, movimientos sociales y política pública. Es desde allí que articuladamente estaremos trabajando, generando alternativas, generando propuestas y preparando también la salida del sol después de la tormenta.